Bueno, esta posibilidad que tenemos hoy de tener al gerente para Latinoamérica del Banco Interamericano de Desarrollo de Ciudades Sostenibles, todo el equipo de Findeter contándole al Consejo de Gobierno y la decisión de nuestro alcalde de poder integrar cerca de 75 proyectos que ya están identificados en un plan de acción, es la oportunidad que hoy tenemos dentro del marco de la construcción del nuevo plan de desarrollo, cuya segunda versión estará entre el 15 y el 20 de marzo, de tener proyectos de alto impacto en distintos temas y de tener la posibilidad de financiación en estos 4 años. ¿De qué programa estaríamos hablando? Bueno, hay una determinante ambiental que ellos han identificado y que nosotros mismos lo hemos visto. Allí fue el lanzamiento del plan de desarrollo, que es el río Guatapurí. Es el activo más importante que hoy tiene Valledupar para el tema de la apuesta de desarrollo turístico. Es una fuente de empleo, es un tema de abastecimiento de agua, es fuente de vida. De manera que de allí en adelante se derivan una cantidad de proyectos en torno a una red turística para que Valledupar pueda tener una fuente de empleo sostenible en el tiempo. ¿Cómo lograr ello? El director de, bueno, representante del BID, nombra unos requisitos en eso: gobernabilidad, finanzas sólidas. ¿El municipio cuenta con ello? Bueno, nosotros estamos trabajando un plan de desarrollo, Banca, que el mismo Findeter ha reconocido que va a ser el modelo para Colombia en la forma de la construcción. Hay 4 estrategias y una de ellas tiene que ver con fortalecimiento institucional. Esto quiere decir el soporte que necesita el municipio para poder cumplir con los programas y los proyectos que hoy está anunciando nuestro alcalde Augusto Daniel Ramírez Ulloa.